Hola estoicos, aquí os dejo 20 enseñanzas y aspectos del sufismo para tener en cuenta. 1. El sufismo es una práctica espiritual que busca la unión con Dios. 2. Tiene sus raíces en el Islam, pero puede ser practicada por personas de cualquier fe. 3. Promueve la interioridad y la contemplación, buscando la experiencia directa y personal de lo divino. 4. Enfatiza la importancia de la compasión, la humildad y la tolerancia hacia todos los seres humanos y criaturas vivas. 5. También enfatiza el amor y la devoción hacia Dios como la clave para alcanzar la unión divina. 6. Utiliza diversas prácticas, como la meditación, la recitación de oraciones y el canto para alcanzar esta unión con lo divino. 7. Considera que la vida es una oportunidad para el crecimiento espiritual y el desarrollo personal. 8. Valora la honestidad y la sinceridad en la búsqueda espiritual y en el trato con los demás. 9. Sostiene que toda la creación es sagrada y debe ser tratada con respeto y cuidado. 10. Promueve la búsqueda de la verdad y la sabiduría, tanto en los textos sagrados como en la naturaleza y en la experiencia personal. 11. Anima al autoconocimiento y a la reflexión personal como medios para alcanzar la iluminación espiritual. 12. Valora la experiencia personal por encima de la enseñanza teórica o dogmática. 13. Invita a la autoentrega a Dios y a la aceptación de su voluntad. 14. Reconoce la existencia de múltiples caminos hacia la unión divina y respeta los diferentes caminos religiosos y espirituales. 15. Fomenta la humildad y el desapego a los deseos mundanos para alcanzar la pureza del corazón. 16. Sostiene que la práctica de la virtud es esencial para alcanzar la unión divina. 17. Valora la comunidad y el apoyo mutuo en los caminos espirituales. 18. Reconoce la importancia de los maestros y guías espirituales que pueden ayudar en el camino hacia la unión divina. 19. Promueve la armonía entre la vida espiritual y la vida cotidiana. 20. Apunta a la realización del ser humano como un ser divino, que refleja la luz y la perfección de Dios. Saludos, estoicos.